de Viva San Fermín, Gora San Fermín, y este es el ambiente que nos lleva directamente al entorno del coso taurino pamplonés de la Monumental Pamplonesa. Ahí está nuestra compañera María Sisniega y vemos ya la entrada de las peñas a la Plaza de Toros. María, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues ahí estáis viendo, aquí estoy, ya estáis viendo el ambientazo que hay en la Monumental de Pamplona. Las peñas poco a poco ya van llegando hasta aquí con la música, como no podía ser de otra manera. Vamos a escucharles un poco, si os parece. Impresionante, María. Ambientazo, ambientazo, pero yo lo que quiero es ver qué lleva la gente para comer, para beber. A ver, vamos a preguntar por aquí. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Oye, yo quiero saber lo que lleváis para merendar. Bebida, sobre todo bebida. Gin tonic y mojito. Gin tonic y mojito. Hoy no hace mucho calor, pero... Sí. Solamente nos mojamos por dentro. Bueno, pues ya veis, algunos no traen ni merienda, solamente líquido, líquido, porque está nublado, pero hace un poquito de calor por aquí. ¿Cómo van las fiestas? Muy bien. Bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ven, 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 ven. A ver, a ver. Por aquí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué traéis? ¿Qué traéis? A ver. Pues un poquito de todo para, sobre todo, no pasar calor, que es un día complicado y, bueno, estar refrescado siempre es importante, ¿no? Oye, pero te veo elegante, ¿eh? Bueno, vamos cumpliendo una tradición, además, en honor a los Amis de Pensilvania y un añito más que cumplimos con la tradición. Aquí estamos los dos, entonces, pues... ¿Y por qué esta tradición a los Amis? Bueno, surgió hace un tiempo y decidimos un día en San Fermín celebrarlo todos juntos de esta forma y con los buenos amigos de Pensilvania también. Pues nada, a disfrutar. Poca Gracias. Comida veo, ¿eh? Poca comida. Bueno, bueno, también hay comida ya preparada por ahí más adelante. Gracias, ¿eh? Bueno, pues ya veis, de momento nada de comida. Yo no sé qué está pasando bueno, en la tarde. Bueno, está claro de hoy. Que lo que se la requiere gente debe es tener mucha sed, hidratación. Poca hambre. Por aquí, a ver por aquí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué lleváis por aquí? Tortilla. ¿Tortilla de? Patata. Oye, huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Hay que llenar un poco el estómago, ¿no? Sí, sí. Gracias. Algunos les pillamos así, bueno. Un poco de imprevisto y se ponen nerviosillos. Hombre, María, bueno, pues, es que impones, este es el impones. Ambientazo. Venga, hay que abrir una nevera que más. Hay en la Monumental de Pamplona. Venga, pues sigue mirando más, neveras, a ver, María. A ver si veo alguna por aquí. Hola, buenas tardes. ¡Ay, qué susto! Espera. ¿Qué lleváis? Nada, que no. De momento hielos. Solo hielos. Me parece que solo llevas bebidas, María. Sí, solo hielos. Bueno, hielos. Hielos, bebemos más que hielos. Gracias, María. Hola, hasta luego. Por aquí. ¿Algo de comida lleváis? Comida nunca. Aquí bebida. Nada, hasta luego. Hasta luego, María. Pues nada, a hidrataros todos. Muchísimas gracias. Este es el ambientazo en la entrada a la Plaza de Toros de Pamplona. Tú con el donus y ya está. Bueno, muy bien, pues la corrida de toros que llega ya a las 6:30 de la tarde todos los días, aquí en el ayuntamiento, no, cerquita del ayuntamiento, en la plaza. Bueno, pues de toros de Pamplona, ¿dónde va a ser, verdad? En la Monumental de la capital navarra. Pero nosotros queremos hablar un poquito más de toros, queremos ver el encierro de esta mañana de los temidos cebaditas. Desguaces La Cabaña dispone de venta de piezas con garantía. Ofrece al cliente servicio de recogida de vehículos al final de su vida útil. Proporciona un reparto gratuito a profesionales y talleres. Máxima tasación para vehículos siniestrados. Atención personalizada. Desguaces La Cabaña. Teléfono 948-303-303. 18 años ha corrido el encierro nuestro primer invitado, crítico taurino, Patxi Arrizabalaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patxi. Buenas tardes, Amaya. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y has una peste guía, una de las grandes corredoras del encierro. 14 años desafió ese peligro
siempre esperando que su madre no la viera, ¿verdad? Asun, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Amaya. Muchas gracias. ¿Cómo hacías para que tu madre no se preocupara, Asun? Bueno, pues como iba con mi marido, subía al encierro, pues yo ya iba preparada. Ella sabía que si yo me ponía deportivas, no, lógicamente, pero lo demás iba el atuendo casi parecido. Le dejaba el bolso a mi marido, todos los atuendos de chica, y me metía al encierro. Los primeros años lo hice con mi hermano, de la mano de mi hermano mayor, pero luego ya fui sola y muy decidida y muy bien. ¿Dónde siempre corrías? Pues de la esquina de la cuesta de Santo Domingo arriba, o sea, donde el ayuntamiento, hasta Mercaderes, la parte derecha. Me gustaba esa zona porque en la primera parte era el contraluz que le llamaban de Casa Unzu y no había vallado. Y siempre tenía pensado que si yo alguna vez corría en el encierro lo iba a hacer ahí. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Qué sentías corriendo ese trocito de la carrera? Bueno, la sensación, la gente lo dice. Yo creo que todos, con chicos y chicas que le ha tocado lo mismo que a mí, dice que es inenarrable y es cierto. Entonces, bueno, la adrenalina está, bueno, los nervios a flor de piel, el miedo y el valor. En una balanza desde el equilibrio. Y la sensación de que todos los días querías volver a hacerlo. Y es más, yo desde que me retiré por cuestiones familiares, pues ya no he querido subir al centro de Pamplona porque la tentación seguramente que estaba todavía. Bueno, o sea, un amor absoluto, ¿no? Sí, al encierro. Y en tu caso, Pachi, ¿por qué? ¿Por qué te lanzaste a correr una primera vez y así 18 años? Bueno, a uno le viene ya de muy niño y además, gracias a Dios, no pedían carnés ni... Yo creo que no tenía DNI la primera vez que entré. No había ido ni a sacarlo. Entonces uno ya empieza con esas cosas. Luego me acuerdo que cuando ya estaba corriendo el de los grandes surgió aquello del encierro chiqui. Y un día entré al encierro chiqui y dije, esto tengo yo en casa cosas más grandes todos los días. No te convencía, ¿no? No me convencía para nada y simplemente pues luego sigues, intentas... ¿Y qué tiene que te capta tanto? Bueno, yo creo que, a ver, vivimos en una sociedad muy urbanita, es una sociedad que absorbe todo, desde, al final, gente como yo que amamos y venimos del mundo rural, somos más campuzos, aldeanos, y además está bien, no villanos, aldeanos. Por supuesto. De aldea, lo digo porque ya, y al final uno trae otros valores. Él siente lo que son los animales, estar todos los días, pero con lagartijas, con arañas, con todo tipo de animales, gusanos, lombrices... Bueno, otra forma de relacionarse con entre las vacas, ¿no? Y uno vive con esos animales, con una normalidad, y esto es un hito. El encierro al final es una cosa como un hito, porque vas a las vacas, a los pueblos, y, hombre, vas a... Es ahora... una forma de vida, ¿no? Sí, al final uno ve esto como un reto y un hito y te vas a la cama en plena juventud. Vas a dormir. Así, Pachi y Asun, habrán estado muchas personas estos días, ¿no? Deseando de levantarse para ir a correr el encierro. ¿Qué os parece si vemos el encierro de hoy? Vamos con la crónica del encierro de los Cebada a Gago. En 2 minutos 33 segundos se ha cumplimentado esa carrera, lo vemos. Hoy no tocaba cebarse, hoy tocaba correr y mucho. Los cabestros están fuertes y de nuevo se han puesto a subir a buena marcha por la cuesta de Santo Domingo. Buen tranco y labor de arrope a la torada que se ha colocado detrás de los mansos para su comodidad. A lo largo de la cuesta se han ido formando dos grupos separados por unos metros. 4 cebadas por delante y 2 más por detrás, todos ellos bien acompañados. Los cebadas miraban a izquierda y derecha pero sin hacer por ninguna de las personas, que en menor número, se situaban en este tramo. El paso por la calle Mercaderes ha sido bastante más accidentado. Cabestros y toros se han llevado por delante a varios mozos justo antes de la curva. Arrollados han quedado tendidos en el suelo. Han entrado a la estafeta sin rozar siquiera la pared y con las fuerzas intactas. A lo largo de toda la calle, una maravilla. Vistosas carreras, prolongadas, apuradas, limpias. Y la torada lo ha permitido porque han cruzado separados, con huecos entre ellos, con cabeza alta y sin despistarse. Una gozada ver a los corredores de este tramo disfrutar de una situación idílica. Carrera que se ha ensuciado en los últimos metros, especialmente en Telefónica. Las caídas ahí se han sucedido. Un pequeño montón ha provocado el resbalón de 2 animales. Ambos se han descolgado y despistado. Y a pesar de las dudas, finalmente y a punta de periódico han enfilado cuesta abajo hacia el túnel del callejón y posterior entrada a la arena. En total, 2 minutos y medio de carrera, alargada por ese incidente final.
Bueno, pues ahí tenemos la crónica del encierro de los Cebada Gago, Pachi, que han estado viniendo, que cumplen ya su 30 aniversario en Pamplona. Sí, pero para ser Cebada Gago hoy ha sido una carrera rápida y sobre todo muy limpia. Eso tenemos que tener muy claro, que hoy no ha pasado absolutamente nada. Siempre tiene que haber percances. En un encierro hay entre 1.000 y 3.000 incidentes. Y lo que hay que evitar es que ocurra el accidente, ¿no? Efectivamente. Y hoy no lo ha habido. Nosotros, caídas, ¿no? Caídas importantes en mercaderes, en Telefónica también. Sí, sí. Ha habido suerte a pesar de que algunos de los mozos, pues la verdad es que el comportamiento no ha sido muy allá, va, porque están siempre echando la mano al toro. Es algo que no se debe... Sí, pero hoy había muy poquita gente. Ya, pero a pesar de todo, recorro el encierro cuando subo a la mañana, porque yo voy hasta el callejón de la plaza para retransmitirlo para Radio Marca, y cuando llego y voy pasando, me doy cuenta lo que es ayer antes de ayer a lo que ha sido hoy. Sí, sí. Hoy ha sido... Fijaros las imágenes, esas carreras. Con total sencillez se podía correr hoy, ¿eh? Y ha habido espacios para hacer carreras, sobre todo la estafeta, que es donde al final el toro coge... La estafeta es una cuesta demasiado para arriba, aunque no nos lo creamos, y el toro ya llega ahí muy variado y se templa un poquito más, porque el toro sufre un estrés terrible en el encierro, que no lo quiere la gente verlo, pero es donde más estrés sufre, es en el encierro. Y ese momento de esa huida que él hace hacia adelante, ahí en esta carrera, en la estafeta, es donde precisamente se templa, si se puede usar esa palabra y lo digo entre comillas, se templa un poquito más, por eso la cadencia es diferente. Y cuando cambia el paso de la Telefónica hacia el callejón, ahí es donde ocurren las paradas y los mayores incidentes, ¿verdad? Siempre. Porque en ese momento el toro vuelve a tener un cambio de arrasante. Bueno, son muy temidos estos toros. Yo siempre los he temido, el Cebada Gago, y además las estadísticas así lo confirman. Cebada Gago siempre han sido unos toros que tienen un comportamiento, efectivamente, que producen muchos derrotes, muchas cornadas. Yo, el capotico de San Fermín, yo esperaba hoy con bastante precaución y temor que probablemente ocurriría, pero bien ha dicho Pachi que había poquita gente. Y yo creo que han podido discurrir las carreras mejor. Han podido coger cara de toro muchos de los corredores de siempre. Y yo creo que han disfrutado algunos de ellos. Sí, hoy era un día para disfrutar. Sí, ¿creéis que después del agua de ayer más... y de antes de ayer? Sí. Hoy era una mañana, es que hacía una mañana maravillosa. El aguacero de ayer impidió todo. Sí. Bueno, ya sabemos que hay una polémica o que se va creando o generando un debate en la ciudad acerca de toros sí, toros no, encierro, corridas, en fin, todo esto. ¿Creéis? Los voceros la hacen. La mayoría silenciosa nunca va a estar con los voceros. Sois amantes del encierro y de los toros, pero ¿creéis que habría que impulsar un poco más la presencia de la mujer en la carrera o no? Bueno, yo te diré una cosa. Yo precisamente empecé a correr porque hubo un debate interno en una comisión de servicios ciudadanos del ayuntamiento por aquel entonces, donde decían que las mujeres que no podían correr. Le digo, ¿y en dónde está escrito que no puedan correr? Hace muchos años. En los años finales de los 40 se instauró las vacas para las mujeres. Efectivamente, por eso dije, ¿qué norma hay que impida? Le digo, lo vais a ver este año que yo voy a ir. Así se lo dije y así lo cumplí. Entonces, a mí me ha parecido que las mujeres siempre tenemos que tener presencia en todo. Entonces, claro, ahí depende también un poco el valor, la costumbre, la educación que se ha dado. A mí hasta hace poco me decía mi hijo, casi mejor no le digas a la nena, a mi nieta, lo del encierro. Yo le digo abiertamente, ¿abuelas corriendo? Pues claro que sí. Y ahora como ve que ya alguna tertulia, el periódico y demás, le digo, sí, yo he corrido en el encierro. ¿Y qué dice tu nieto? Bueno, pues no dice de momento, es nieta, chica, no dice nada, no dice nada. Yo no le digo ni que vaya ni que no vaya, pero nunca le digo, de momento, pero yo nunca impediré. Pero que tenga información, ¿no? Nunca impide, efectivamente, información, cómo hay que ir vestido, lo que hay que hacer, cómo hay que descansar, cómo hay que ir preparado. O sea, el encierro no se podía así como así y entrar porque sí, no. Y yo cuando veo en la Cuesta de Santo Domingo, que a mí me parecen muy bien los veteranos, o sea, con todos mis respetos, pero que se meten para estar, hombre, es cierto que tiene también su riesgo. Y luego se tapan. Yo creo que ahí lo que están haciendo es probablemente molestar a otros ante un peligro que puedan tener. Pero no obstante, todo mi respeto para las personas mayores que tienen el valor de estar claro ahí. Que si nos quedamos con el respeto como palabra fundamental de esta conversación desde todos los puntos de vista y nuestro agradecimiento a Pachi Rizabalaga. Gracias, Pachi. Muchas gracias. Y bien que madrugas todos los días. Todos los días. Y aquí estás. Y ahora a la plaza, que hay que estar muy atento a lo que pase esta tarde y sin mañana. Duda.
tenerlo bien escrito para el diario de noticias. Así es, perfecto, pues leeremos esa crónica también. Así es. Haz una peste guía, gracias de verdad, tú también madrugas para ver el encierro. Todos los días. Y siempre con ganas de ir a correrlo. Así gracias es. A los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta aquí nuestro repaso al encierro del día. Desguaces La Cabaña dispone de venta de piezas con garantía. Ofrece al cliente servicio de recogida de vehículos al final de su vida útil. Proporciona un reparto gratuito a profesionales y talleres. Máxima tasación para vehículos siniestrados. Atención personalizada. Desguaces La Cabaña. Teléfono 948-303-303.